Jayaria. Alors Antoine? Oui, c'est Julien. C'est pour te dire que je suis en train de préparer l'expo de Paris là, en ce moment et je vais arriver le 28. Tu peux passer me chercher s'il te plaît? Merci. Bueno, me llamo Julien, tengo 28 años, soy francés, hace 6 años que estoy viviendo acá en Salta, Argentina. Para mí, el arte urbano, callejero, como lo quiera llamar, me parece que una forma para gente que no va en los museos, que porque para ellos es medio algo elitista o algo así, se puede hacer como, a ver, como ver arte, digamos, de una forma gratis, ahí, cosa colorida, le puede alegrarle el día. Le puede hacer pensar muchas cosas, mucha gente, viste, que por ahí no tienen nada idea de arte, se acercan cuando uno está pintando y da su opinión para ellos. Bueno, para mí significa eso. Bueno, para el pintor, para mí en general no es lo que quiera decir, pero bueno, para ellos tienen su propia cosa y empieza como a ver cosas y se abren. A mí es muy importante el arte en la vía pública. Mi nombre es Jesús Miguel Flores Hualpac, soy de la ciudad de Salta Capital y me especializo en arte público y muralismo. En específico mi obra, el lenguaje visual y la temática tiene que ver con la reivindicación de los pueblos originarios. Es una de las inquietudes, motivaciones
que guía, digamos, este nuevo paradigma por el cual uno está recorriendo el arte público. Muralista es un espacio de arte independiente, lo cual implica también toda una gestión, una autogestión, lo que es imprescindible, la voluntad por un lado y por otro lado el compromiso de nuclear otros productores visuales, ya sean muralistas o pintores de caballetes, escultores, grabadores, ceramistas, para lograr así muestras colectivas, encuentros a nivel nacional, regionales, latinoamericanos. Es un puente también al encuentro y a la reivindicación de espacios que comúnmente no están abiertos en el juego del arte, ¿no? Más que nada en el arte público. Es lindo salir a vivir acá en Salta, la verdad que el clima es menos ahora que se viene la lluvia, pero si no, el clima está lindo. Pero lo que yo veo, sí, de la unidad, digamos, latinoamericana, sí, es obviamente el color, digamos. Eso es una cosa que se repite en todos los países que yo vi, por lo menos no viajé mucho, pero lo que vi por internet, o que sí vi un par de murales, son esas cosas coloridas. Y en comparación en Francia, por ejemplo, Francia se pone más a hacer detalle, o sea, quiere que sea como algo, busca hacer una pieza impecable, muy prolija, esa cosa. Acá me parece que no es la misma onda. Acá es como algo que necesita expresar y ponen ahí en la pared y va a poner colores. Y algo más natural, me parece. No buscan como... Diría que en Francia fue más en la búsqueda de la fama. Acá es más una necesidad de darle vida al barrio, a las cosas. Yo lo veo ahí. Que en Francia no lo veo así, ¿no? Más como una competencia, esa onda. Yo te hablo más de graffiti, ¿no? Es como una competencia, todo el... Bueno, hay que ser mejor, esa onda, esa competencia. Todo el tiempo, eso es como que algo que ya te cansa ya. Y los colores, no. Tan colorinche ya no hay. Ahora que hay crisis es muy gracioso porque yo veo como mucho más paredes allá en Francia, como mucho más colorida. Esa es muy graciosa. No sé, debe ser por qué. Para levantar el ánimo. Lo que yo llamo el capricho interno de querer expresar en un determinado momento de mi carrera artística hizo un impacto, fue un regalo para mí la pregunta existencial, ¿no? El de dónde vengo, el de quién soy, el de recuperar mis raíces, en una palabra, fue la búsqueda de mi identidad cultural. Sí, esta intención de querer reivindicar la cosmovisión andina y no solamente el sentido de cosmovisión del pensamiento, sino también representar de alguna manera todos los momentos históricos que han ido sufriendo los pueblos originarios, ¿no? Las problemáticas como el agua, las problemáticas como la tierra. Entonces fueron distintos momentos y regalos para mí que fueron construyendo esta manera de ver el arte público y elegir la temática y sentirme parte de cada mural, ¿no? De sentirme parte de cada obra, fundamentando así realmente lo que hay detrás, ¿no? Esta idea, esta manera de ver la vida. La Via Yala, como nosotros la nombramos, que es somos los de esta tierra, Jayaya, son términos que vienen de una lengua ancestral, lo cual la apropio, y es así que tanto palabras como la iconografía andina, que es el argumento sintáctico de mi obra, que son íconos milenarios, que conllevan códigos milenarios, que para mí son sagrados, de alguna manera interactuando, digamos, en la pared todos estos conceptos, todas estas ideas, todas estas vivencias, y van formando lo que plásticamente da como resultado la obra mural, ¿no? Y creo que se genera como un tipo de curiosidad, digamos, a eso, a esa gente que va siempre, la pregunta así de ¿por qué pinta gratis, te pagan para eso? A la gente no le...
El arte callejero en general, bueno, depende de algún caso, pero en general es gratis, vos lo haces con tu propia lata, con lo conseguí, lo que hay, digamos. La persona que lo ven ahí se transforma como en su propio, en un paisaje, en su propia, sí, paisaje. Incluso a mí me pasó que muchas veces pintando en la calle, los propios vecinos me cuidan los murales, o sea, me llaman cuando alguien está tapando, o cuando hay una pintura que se va, que se levanta, la gente va y lo pinta ellos mismos. Esa cosa que pasa en la calle siempre, no sé, cosa graciosa a veces, o cosa que la gente te... A veces te dice de una, no, es muy feo lo que hace. Pero esa está muy buena, a mí realmente me gusta, el contacto con la gente. Eso es para mí un momento mágico, digamos, lo que sucede. O sea, no te hablo desde el romanticismo de la palabra, sino de la vida concreta, digamos, ¿no? En donde el vecino se detiene, está reconociendo que en ese espacio está sucediendo algo que no estaba habituado, y se detiene y se pregunta qué está pasando. Así que vamos a tratar de representar una mujer guaraní que la florcita está tomando el polen picaflor. Bien. Así que bueno, vamos a tratar de representar eso a una escala grande, ¿no? Ajá. Acompañado de eso, me parece que el compromiso de como productor visual es acercarme, dialogar, llegar a intercambiar algunos conceptos, algunas ideas, y que esa persona pueda finalmente tener una posición reflexiva sobre lo que está viendo. Después, bueno, la obra se firma, se termina, y ya no es nuestra, ¿no? Ya no es mía, ya es de todos. Entonces, es como que también esta intención de querer que tenga una vida larga, para mí es importante, ¿no? Esta cultura del arte público, creo que siento que es pura responsabilidad de los mismos productores visuales que están trabajando o que hacen de las paredes su galería, ¿no? Creo que la mejor galería de arte es la vía pública, en comunión con la comunidad. Reflejar problemáticas, reflejar virtudes, reflejar cosmovisiones, de maneras de ver la vida de una cultura en la vía pública, me parece que es lo más trascendental, y la responsabilidad como productor visual creo que es inmensa, ¿no? Porque el muralismo funciona como un ente educador, como un ente transmisor. En sí, lo que genera el arte público me parece que es vital para una cultura, ¿no? De alguna manera creo que me es imprescindible decir que vivo en arte, ¿no? No vivo del arte, sino en arte.